digo yo. Toda la familia. Como dije anteriormente, esta es la actividad en la casa de Isaac Maya, celebrando el PESA de 1999 con toda la familia. La fiesta de Gloria, 65 años en la casa de su hija Gloria. Ahí está Gustavo Bermudo de Puerto Rico y los niños. Estamos disfrutando de los refrigerios que se han organizado aquí en el mes del amor para que todo el mundo diga algo. Yo pensé que tenía que hay el café aquí toda la semana sin decir nada. Y ya la silla se me rompió. Ah, pues hay que comprar otra. Hay que comprar otra silla. Bueno, señores, después que el señor Salomón tuvo la gentileza de entregarnos las placas a todos, ni siquiera le dimos las gracias. Así que ahora le vamos a dar la más expresiva gracia en nombre de todos los que recibimos placas. Muchas gracias. Honor a quien honor merece, decía nuestro apóstol Martín, y eso es lo que hemos hecho con ustedes. ¿Cómo estaría esta liga? Bueno, más o menos la mantenemos, claro. Hay alguno más que llega, pero eso es accidental. Siempre lo llevamos bien. Niños que entramos después, estamos más entusiasmados porque nosotros pronto tendremos nuestra placa. ¿Es así? O sea, esa placa que se entregó a los veteranos de este campeonato, hay que entregar a los niños que entramos después. Hay que hacer un reconocimiento luego a los pilares. Fernández, ¿qué tú dices? Bueno, yo creo que fue un evento muy bueno. Esa placa vale mucho. Porque de vez en cuando ya vamos a tener una plaquita a jugar. Tuviste que buscar retenerle y no se vayan. Y reconocerlo ustedes, que son los que están activos. No, hiciste muy bien. Estoy diciendo esto, te lo digo yo, por lo que representaron ellos para nosotros. Claro, claro, yo creo que sí. Además, sí, es un justo reconocimiento a la gente que fundó esta liga, que nos permite jugar. Reconocer el mérito de estos señores que han estado jugando todo el tiempo y a su edad se mantienen todavía activos. Y que se preocupan para que nosotros podamos jugar. Carlos Fiallo, que trae el dinero, Polo, que trae la pelota. Y eso hay que reconocerlo, señor. Todo lo que se hizo. Muy bueno, jugó muy bueno, todo el mundo jugó muy bien, nos hicieron errores. No, yo no me refiero al juego, me refiero a la pequeña actividad que hemos hecho. La pequeña actividad es fenómena. Tú que fuiste fundador, ¿cómo te sientes? Ya, lo que creo que me siento bien porque soy un rey. Se lo merece muchísimo la placa y todo ha quedado muy bonito, Salomón. Gracias. Cuéntame cualquier cosa. A ver, ¿qué tú opinas de la pequeña actividad que hicimos aquí hoy? Estaba muy buena, excelente. Very good. Tú disfrutas todos los miércoles de aquí de los juegos, ¿no? Todos los miércoles y todos los días que vengo. ¿Te gusta? Mucho. Entonces tú reconoces el valor de Nino, de Polo. De todos ellos, de verdad. Gracias.
que le acabo de hacer para que quede un recuerdo de su actividad en la Liga Universidad y de La Habana y la entrega de placas. Espero que sea de su agrado para usted y su familia. Esto usted sabe que yo lo había empezado a hacer hacía meses y ahora fue que pude terminarlo. Hola. ¿Qué? Ven acá. ¿Sabes cómo me veo ahí? ¿Pero vas a hacerlo parado hoy? Sí, dale, dale que está filmando. Estoy de cuerpo entero. Estás, pero de ahora sí, te voy a decir, ahí, de aquí para arriba. Sí, de ahí. Bueno, una vez más, he llegado a los 78 años, hoy es 10 de septiembre, dos días después, porque hemos estado bien busy en esta semana, porque este es el mes de los cumpleaños de los Bejares. Terry, Danela, Mark y yo, y si Dios quiere, Susi, el día 30 de septiembre, Virginia también cumple, Mireya también cumple, quiere decir que este es el mes de los cumpleaños de esta familia. Bueno, ya yo llegué a 78, tengo que dar gracias a Dios de estar vivito y coleando, disfrutando de la felicidad de mi querida Lolita, que en este momento está sirviendo de camarógrafa, porque ella, ustedes no quieran creer, no solamente sabe cocinar, sabe tejer y hacer muchas cosas. Señores, este año, al cumplir los 78 años, tengo que iniciarlo con una nota triste, la enfermedad de mi querido hermano Daniel allá en México, lindo y querido, que desgraciadamente está vivo por lo menos, aunque no está teniendo una buena salud, pero la vida es así. A mí la vida y la experiencia me está enseñando que la vida es una carretera, como yo digo, de lomas, curvas y rectas. Pues ahora estamos pasando por una curva pendiente, pero que esperamos que todo llegue a feliz término. Si usted puede, camarógrafo, con cuidado, pané, mientras yo sigo hablando, pané. Sí. Pané, den la vuelta a la cámara. 7 años juntos. Este año. Vale, ve paneando la cama. Como ustedes están viendo, estamos transmitiendo directamente desde los estudios Sensación, para que ustedes vean que esto es un estudio, que esto no es cáscara de piña. Bueno, voy a empezar a hablar. Estoy poniendo tu nieto ahí tirando la pelota bien cerquita. Estoy empezando este video de los 78 diciéndole a Lola que nuestra relación tiene que afianzarse cada vez más, porque los dos nos necesitamos. Ella últimamente me ha metido unas curvas para abajo y unas curvas para arriba, y yo estoy tratando de asimilar todo lo más que puedo, porque no es fácil la convivencia. Por lo demás... ¿Cómo que no es fácil? Pues la convivencia no es fácil. Ajá. Por lo demás... ¿Cómo se está viendo? Acuérdate que no bastante hay luz, si no me pone el luz, ¿eh? No, bastante bien. Yo lo veo oscuro. No, no está oscuro. Como ustedes verán, pues... Bueno, voy a poner a la doctora ahí de cerca. Ahí. La doctora Bejar.
como estaba diciendo después. No sé cómo saldrá esto, pero bueno. Estamos viviendo unos días bastante difíciles, como les dije con lo de Daniel, pero trataremos de seguir viviendo, porque la vida es así. Vamos a hablar del resto de la familia. Raquel, pues, cumplió 86 años y se ve bastante bien. Daniel, como les dije, y Beto, que gracias a Dios vive sin problema. Y aquí estamos. El resto de la familia, pues los nietos, se nos está cayendo la baba, porque tenemos a dos futuros médicos en la familia y esperamos que... No, pero tú paneame la cámara, si yo estoy hablando para todo el mundo. Okay. ¿Está entrando el audio? Sí. ¿Cómo está la claridad? Porque no hay luz, y no para ponerle luz. No, la luz está bien. ¿Eh? Está bien. Bueno, para, vamos a ponerle luz a ver cómo se ve con la con el flash. El camarógrafo Salomón Bejar, miren qué bien luz, esa foto te quedó salvaje, ¿sabes? Bueno, pues sigue paneando aquí todo. No, ya yo lo paneé. No, no, ahora aquí la mea foto mía de con el uniforme de sensación. Mira tú con César Pérez ahí. Aquí para que la gente vea los archivos de los DVD. Espérate que estoy llamando a Susi. Ah, sí. Los archivos sensación. Mira aquella foto con usted allá en el barco. Fue aquí cuando tú firmaste aquí. Eso fue cuando la compra de las acciones de Oriental Trading, que pagué $1,000,000. Y entonces, ahí estamos, el primer viaje del barco, ¿no? Ese fue el primer viaje. El primero que fuimos con esa gente que nos invitó. No, yo creo que este es el que fuimos con Yuri. Bueno, ¿qué más? Ahora ponme aquí editando el video de los cumpleaños de Mark y Daniela. El hombre ahí que se pasa. Ustedes ven esa silla y esa computadora. Él se pasa de las 24 horas del día. Se pasa 15 ahí. Haciendo videos y haciendo cosas en la computadora. Mira. Está editando un video, mira. A ver, mira para acá, gordito. Aquí desde los estudios sensación, que cada día están mejorando, porque en los últimos videos hemos botado la casa por la ventana. Miren, ahí él hace las copias y aquí prueba los videos. Y mira cómo tiene fotos de arriba de todas las familias, miren. Oye, este debía de parar porque esto va a ser demasiado rato en esto. Bueno, para lograr hasta que se me ocurra. Pues como pueden seguir apreciando, todo esto es lo que yo llamo los estudios sensación. Por ejemplo, esa es la firma, como dije ahorita, de la compra de las acciones. Y aquí con Lola en el primer crucero que hicimos juntos. Aquí en un cumpleaños en casa de Valentín. Las Bejares de esta familia. Algo para recordar la sensación, nuestras tiendas allá en Puerto Rico. Y este es Mark pichando. Y yo me hago las ilusiones de que estoy en unos estudios de verdad, porque aunque no parezca, ahí tienen el opening day de los Marlins en el 93, y ahí yo estaba, señores. Esa es la famosa placa que se me dio por los muchachos de la tienda. Ahí están Susy, David, Salomón bailando tango allá en Caminito.
Estuve de Rey Momo en la Casa Cuba año 1979. Medio afeminado parezco ahí bajando las escalinatas. Miren este curita cuando tenía 17 años. No está de todo mal el tipo. Ya mírenlo aquí, hecho un veterano bailando con Terry. Y ahí lo ven cuando fuimos a un crucero, Lola y yo. Y entonces usamos esa camiseta, esa foto para hacer los t-shirts del crucero de los 75 de Don Salo. Y ahí pueden ver el sábado 10 de septiembre cómo está el mar hoy. El día está divino, aunque han anunciado un 60% de agua. Kirby, que ayer le limpiaron los dientes. Mira para acá, Kirby. A ver, mi chico, ¿qué pasó, mi chiquiteco? Y ese que ustedes ven es el autor de mis días junto con mi mamá, Don Bención Bejar, procedente de Turquía y llegó a Cuba en 1920. A él le debo ser yo lo que soy. Gracias, viejo. Este cuadro ya ustedes lo han visto varias veces, el cuadro de la familia. Y como ven, pues ya hay dos desgraciadamente que no están con nosotros y uno que está muy malo en México, Daniel, en este momento. Pero esa es la vida. He puesto en mis videos, pero que se me ocurre, que es el cuadro del mapa de Puerto Rico, lleno de fotografías de mi vida allá en Borinquen. Ojalá que puedan apreciar todo esto en este video. El cuadro de la isla de Puerto Rico lleno de fotografías de toda mi familia y de mis amigos.